Amigos, hoy día le traemos un pedazo de video de cómo crear un INCI de 3.800.000 de una manera fácil y sencilla para todas las plataformas. Ojo, este para todos. Los métodos que estamos trayendo de duplicar el Etherpad es para todas las plataformas. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a tener como requisito, ya saben, las instalaciones. Lleno total de todos los vehículos. Hay 7 vehículos que tienes que tener dentro de las instalaciones. Vamos a subirnos al club de moteros y solicitar una moto. Una moto o auto. Bueno, una moto, iré. Una moto. Me estoy confundiendo con esto. Tiene que ser una moto. Una motito. Y ahora sí, nos vamos a bajar de lo que es de presidente del club. ¿Verdad? También vas a necesitar lo que es el arena. El arena. Dentro del arena tienes que tener el Easy. Para duplicar, puede ser de cualquier precio, de 1.500.000, 1.800.000, bueno, eso depende de cómo tú lo tengas modiado. Pero, aquí viene el truquito. Tienes que también tener deluxos, deluxos. Las personas que están haciendo el Frozen Money, tienen que tener deluxos ya hechos para poder hacer este truco. Ya saben que los deluxos con el Frozen Money están saliendo semi gratis porque tú gastas y después recuperas el dinero, pero es demasiado fácil. Ahora, tienes que tener los deluxos y el vehículo que vas a duplicar sería el Easy dentro del nivel del taller. Ahora sí, el amigo, bueno, ahí nos bajamos del club motero porque a veces estando en club de motero tú y el amigo no, suele pasar que al momento de ponernos en el punto amarillo, lo va a bajar del vehículo. El amigo se sube la moto. Retrocedemos y avanzamos. Vamos a poner la cámara del amigo. Ahí está la cámara del amigo. Lo que el amigo tiene que hacer es darle flecha para abajo y joystick para arriba poniéndose en la alerta de Franklin. Miren. Flecha para abajo y joystick para arriba. Y se queda en la alerta de Franklin como si quisiese ir al modo historia. Ahora sí vamos a bajar un poco la pantalla del amigo. Cancelamos nosotros la alerta y retrocedemos. Yo voy a dejar la pantalla del amigo puesta arriba para que ustedes vean todo el proceso. Nos bajamos de la moto. El amigo bueno, se queda ahí bugueado. ¿Verdad? También el acceso a vehículos a todos. Devolvemos la moto. Y automáticamente, miren, la moto no se devuelve. Ahí se queda. Ahora sí vamos a ir darle rápido porque si no lo bota por inactividad. Te puedes venir con un buzar, un... A ver, con cualquier vehículo que tú desees, del seguro ser, ojo, del seguro ser, o un coche de la calle, no un coche personal, no solicites un coche personal porque si no, no funciona el truco. Pero, si pides un coche del, un buzar del seguro ser, eso funciona sin ningún problema, porque esos coches no son de tu propiedad. A ver, aquí me estoy confundiendo. Nos teletransportamos con Anahuat. Ya sabe que funciona a las 24 horas del día. Y bueno, vamos a ponerlo ya justamente en la arena. Y ya llegamos a la arena. Y lo que vamos a hacer es correr rápido. O correr rápido al nivel de taller. Por eso le dije que ahí tienen que tener el Easy. Ahí tiene que tener el Easy o coche que tú desees duplicar. En esta ocasión el Easy, que vamos a crear un Easy de 3.800.000. Vamos a ingresar y correr. Porque el amigo tiene un tiempo de inactividad. Y después lo pueden botar de la sesión. Por eso hay que ir rápido. Pueden irte con un buzzer. Sin ningún problema subido en seguro ser. Ahora sí, nos subimos al Easy. Flecha derecha para entrar al taller. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es un paso muy importante aquí. Un paso nada del mundo. Nada que te pueda complicar. Vamos a darle redondo y salir del arena. Miren que mi Easy tiene placa fantasma. Estos son placa limpia. Todo es placa limpia. Levantamos y... Llamamos al mecánico y vamos a hacer rápido. Yo tengo aquí deluxos. En la cual voy a llamar un deluxo y después de llamarlo 12 segundos contamos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El amigo cancela la alerta, se baja de la moto y automáticamente debería salir placa limpia. Miren, placa limpia en el Easy que tenemos. Ahora este Easy lo vamos a almacenar dentro del centro. El centro, a ver, yo tengo un Easy anteriormente del video anterior. A ver, vamos a ver si ingresa normal. Miren la placa 06BI. Y para volver a repetir este mismo proceso de duplicar, tienes que ir de nuevo a las instalaciones, que el amigo se monte en la moto y volver a hacer el mismo proceso. Hay otro método, pero el otro método es de placa sucia. Pero este es placa limpia. Flecha derecha, almacenamos el Easy que hemos duplicado de 3.800.000. Y a ver, vamos a subirnos al Easy y verificar la placa. La placa 06BI, entonces sí funciona. Si tienes un vehículo adentro, igual funciona. Si no lo tienes, también igual funciona. Aquí estamos ingresando el Easy al taller para que ustedes vean el precio. Pueden venderlo en el Santos Custom también, no hay problema. Pero como en la arena lo tengo cerca, nos ingresamos con el Easy y le hacemos, como digo, modificar. Pero vamos a irnos a la parte de vender. Y ahí está, 3.800.000. Y eso que mi Easy no está a tope. Mi Easy no tiene la parte de atrás, pero automáticamente jala los 3.800.000. Una locura, amigos. Ya que el Deluxe te da 2.800.000. Al vender te da 2.800.000. Pero con el Easy vamos a sumar los 3.800.000. Una locura para poder tener dinero dentro del juego. Ya saben, en el caso de una suscripción, no sé, ya seguir trayendo más contenido, nos vemos. Ya saben que traemos tipo de conjuntos a un buen precio y pásense por el canal de Twitch que estamos haciendo directo todos los días, ¿eh? ¡Nos vemos!